noches, amigos de Alerta Chiapas. Continuamos la transmisión aquí en la movilización de Uber y Didi. Ya va a llegar al Parque Central. Bueno, son aproximadamente 2 cuadras de personas que vienen caminando. Le siguen un aproximado de 4 o 5 cuadras de unidades de estos servicios de plataformas de Uber y Didi. Y bueno, durante los operadores han contado pues mucho. Contamos en la primera transmisión, en sus carteles han pedido que aquellos que estén pues a favor de estas plataformas toquen el claxon, y así lo ha hecho la ciudadanía que ve pasar la movilización. Ya está por llegar al Parque Central. Y bueno, eran poco más de 70, 80 personas cuando inició la movilización desde la Diana Casa. Curso de esta movilización pacífica, pues se han ido sumando más, y el apoyo de la gente se ve. Los negocios que están pues sobre la avenida central, los están también sobre el bulevar Ángel Albino Corzo, que vieron pasar pues esta movilización, pues han estado a favor, manifestándose también, diciendo que están en completo apoyo. Está a una cuadra más o menos de que llegue esta marcha de conductores de plataformas de Uber y Didi. Y para darles un poquito de contexto, pues recordarles que fue el día lunes cuando taxistas se movilizaron por Tuxtla Gutiérrez también para exigir que las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte pues detuvieran a las unidades de plataformas. Después de la movilización de los taxistas, que finalizó en la Secretaría de Movilidad y Transporte, la dependencia hizo detenciones de 4 unidades. Vamos, la movilización también vuelve a... Solo tomarían 2 cuadras. Conforme fueron avanzando, tomaron la determinación de, al llegar a la avenida central, de tomar los 4 carriles. Esto ha causado pues un intenso tráfico también por toda la zona oriente. Este es el inicio de la marcha. Van 7 unidades abriendo el camino. Y bueno, ahorita nos encontramos con una en la avenida central. No pueden avanzar porque hay un camión que está haciendo el corte de circulación. Vamos a esperar de que este camión, aparentemente de turismo, pues pueda despejar la avenida central para que la movilización de Uber y Didi pueda seguir. Sigue parada esta movilización a una cuadra del Parque Central. Como le comentaba, salió del parque, de la rotonda de la Diana de Cazadora a las 5:30 de la tarde. Y bueno, avanzó por todo el bulevar Ángel Albino Corzo y la avenida central en la zona oriente de la capital chiapaneca. Esto ha causado bastante tráfico. Venían sobre el carril de oriente a poniente. Al llegar a la avenida central, la movilización agarró los 4 carriles de la avenida central. Y bueno, ahorita debido a que hay una unidad de turismo, como puede ver a la distancia, dar vuelta para dejar despejada el área y que los manifestantes puedan llegar hacia el Parque Central, en donde habrá posicionamiento de estos conductores de plataformas de Uber y Didi.
Continúo con el contexto de esta movilización. Como le decía, el día lunes por la mañana se movilizaron también en la capital chiapaneca taxistas pidiendo pues a las autoridades que hicieran pues un paro del servicio de estas plataformas debido a que consideran que hay una competencia desleal. Esta movilización de los taxistas pues finalizó en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte, misma dependencia que en ese mismo día hizo detenciones de 4 unidades de plataformas. En respuesta, los conductores de Uber y Didi también llegaron la tarde de lunes a las instalaciones de la Secretaría, en donde pues pidieron la liberación de las unidades y también pues pidieron entablar una mesa de diálogo. Recordar que el servicio de Uber cuenta con un amparo para poder operar en la capital chiapaneca, no así el servicio. La movilización ya ha iniciado, ya se está movilizando, están a una cuadra de llegar al Parque Central. Y bueno, pues este miércoles ya los operadores también decidieron salir a las calles y manifestarse. Vienen acompañados de sus familias, de hijos, de sus esposas, de sus madres también, quienes están pues apoyando este servicio que pues les ha permitido también de alguna manera tener pues un ingreso. Si bien existen pues apoyar a los operadores de este servicio de plataforma, pues también hay quienes apoyan a los taxistas, quienes pues llevan muchos años algunos al volante y no han podido tener una concesión, otros después de 40 por fin pudieron hacerse de una, y cuando ya la tenían pues abren las autoridades la opción. En el caso de los taxistas, porque es importante también conocer pues las versiones de ambas partes, pues ellos aseguran que a partir de las 4 de la tarde, por cantidad de pasajeros, de clientes, debido a que muchos de los conductores de estas plataformas, tanto de Uber como de Didi, pues tienen trabajos de oficina, y pues para pagar pues las cuotas de las agencias, pues hacen uso de estas plataformas por las tardes para ganar un ingreso extra. Esto, pues, aseguran que les afecta a ellos, que llevan años también al volante. En contraparte, pues, los operadores de estas plataformas de Uber y de Didi, pues, aseguran que, pues, con esto pueden tener un ingreso extra. Perdón, me hicieron una pregunta por acá. Como les decía, pues los operadores también aseguran que esto les permite pues tener un ingreso extra con el que puedan pues mantener, de darles mejor calidad de vida a sus familias. La ciudadanía ha estado en completo apoyo pues a estos operadores, puesto que pues aseguran que el costo de este servicio es muchísimo más económico del que dan los taxistas, que se encuentran en mejor estado. Y bueno, pues ya está por llegar la movilización. Y aquí no, un conductor de estas plataformas nos pidió pues dar su versión. Lo vamos a entrevistar, vamos a esperar que se conecte el micrófono nada más. Sí, buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Es Carlos Jiménez García. Sí. Carlos, pues quería externar, usted es conductor de Uber y de Didi. Cuéntenos un poquito por qué decidió pues trabajar en estas plataformas. Bueno, fácil, es que cuando me quedé sin empleo, me cayó la maldición, como dice el periodista Memo Ochoa, la maldición de los 50. Sí, y al quedarme sin empleo, pues ya casi más ninguna empresa me quiere contratar por mi edad. Encontré la plataforma Didi y no tuve ningún problema. No estuve trabajando en otra ciudad. Llegué, me cambié aquí y aquí volví otra vez a encontrar a Didi y sin ningún problema. ¿Con esto le permite tener un ingreso y mantener a su familia?
Por supuesto que sí, esta es mi forma de mantenerme, porque le repito, ninguna empresa ya a mi edad me quiere contratar. Entonces aquí encontré yo la forma y pago impuesto doble, y necesitamos tener la documentación al día, porque si no, no podemos trabajar con la como requisito de la empresa Didi. Así es, entonces pues eso es lo que estamos haciendo, que nos permitan trabajar. Yo le puedo asegurar que están más legales los coches de Uber y Didi que los propios taxis. ¿Cuántas personas dependen de su ingreso? Somos cuatro personas, que todavía me falta uno para el que está estudiando. Y ahí estamos luchando pues de esta manera para continuar y tener algo de ingreso. No es para volverse rico, pero sí para más o menos mantenerse. Pues ahí está. Anda totalmente... que nos llega, que nos hace sensibilizarnos con este tema, una persona de más de 50 años que no tiene trabajo y con estas plataformas puede tener un ingreso, va ingresando ya a la caravana de le abren el les están recibiendo aquí central de Tuxtla Gutiérrez. Como puede ver, larga de automóviles. Los automóviles que encabezaban pues esta movilización fueron rotulados con este letrero de Didi y de Uber. Y pues así están llegando a Tuxtla Gutiérrez. Escuchábamos ese ratito declaraciones de una persona de más de 50 años que nos comentaba que pues gracias a estas plataformas puede seguir teniendo un ingreso. Está integrada por 4 personas. Esta podía ya encontrar gracias a estas plataformas pues sigue activo y sigue pues aportando a su familia. Muchas historias que uno va conociendo acá y como lo comentábamos, y para ser imparciales, también los taxistas tienen historias ahí importantes. Ojalá que pues se logre llegar a un acuerdo, que la Secretaría de Movilidad y Transporte orden en este asunto y pues atienda a ambos grupos que son totalmente pues ciudadanas, que sin duda si la situación económica pues fuera otra, no tendría mucha gente que tener pues dos, tres trabajos para poder subsistir. Pues ya con estas imágenes vamos a finalizar la transmisión de Alerta Chiapas. Esto es que realizan este miércoles conductores de Uber y Didi. Una movilización que inició a las 5:30 de la tarde en la Diana Cazadora. Y bueno, pues vamos a finalizar ya la transmisión. Acaba de finalizar ya la movilización aquí en el parque. Lo único que piden pues es que los dejen trabajar.